¿Qué fue, rocaleteros? Yo soy SR1 y estamos aquí en el nuevo review de Black Ops 3 para el PlayStation 3, por fin. Bueno, rocaleteros, y por fin ya estamos aquí en el gameplay. Por fin un gameplay oficial y a tiempo de Black Ops 3 para la All Gen, para PlayStation 3. Primeramente, a primera vista, lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, aquí tengo a mi personaje de fondo, que por cierto, si me estoy grabando ahorita con el celular, obviamente porque para la capturadora todavía no nos alcanza. Aquí voy a traer el control, voy a enseñar varias tomas de algunas cosas, el split screen y todo eso. Vamos a darle aquí. Y bueno, ya lo calé en la mañana primeramente para ver si todo jalaba bien y pues, gracias a Dios, todo está bien. Vamos a enfocar tantito la cámara. Enfócate, mi amiga. Perfecto. Ah, de hecho, ahí me veo muy bien. Cambió la resolución. Se supone que está a 720 de resolución. Pero por el momento, pues a mí se me hace idéntico a las resoluciones de los otros Call of Duty. Tenemos esa pantalla de inicio primeramente. Activision, principalmente. Pero bueno, no nos aparecen las otras marcas de la Mercenary Technology y Venox. Es muy raro, pero bueno, esta es la pantalla principal. Tenemos aquí al personaje principal, no sé si sea de la campaña, pero ya está en tercera dimensión. Por ejemplo, en las imágenes así que nos habían dado, que habíamos puesto, bueno, yo había puesto en varios videos, pues era así como fijo en 2D. Y aquí nos lo muestran en 3D. Damos X para iniciar. Nos va a cargar el perfil. Aquí a primera vista ustedes no lo han de estar viendo muy bien porque pues con el celular se ve muy un poquito mal. Vamos a enfocar, creo que está desenfocado. Bueno, ahí está más o menos. Si ven unas rayas ahí, como unos estas cosas que se ven aquí, pues ignórenlas. Aquí vamos a tener tres cosas: multijugador, zombies y jugar en local. Primeramente vamos a darle aquí en jugar en local. Dice, local te permite crear, unirte a una partida de red de área local, LAN. Esto no vamos a ocupar internet para jugarlo, esto lo quiero aclarar de una vez. O sea, el área local va a ser aquí en tu casa. Y aquí ya vamos a tener los tres modos de juego ya que por fin salieron. Muchos decían que la vía libre no iba a haber. O sea, la vía libre es el free run, ese que nos permite practicar y todo eso. Ya aquí lo tenemos, el multijugador obviamente y los zombies. Muy bien, ya teniendo esto, vamos a irnos por ejemplo a multijugador. Y pues ya nos aparece acá nuestro especialista. Creo que la cámara se ve un poquito mal, pero bueno. A ver. Espérame, haré un corte. Bueno, pues ahí se ve más o menos. Ya fue un pequeño corte que hice. Pero bueno, aquí estamos en configurar partida. Aquí nos permite varios mapas. Tenemos el estándar, que si se fijan vamos a tener Stronghold, Redwood, Metro, Infection, Haunted, Havoc, Fridge, Exodus, Eva, Combine, Bridge y Aquarium. Aquarium, un poquito rara porque parece que es de pura agua, no sé, el nombre lo dice todo. Y bueno, aquí tenemos cambiar modo de juego. Tenemos duelo por equipos contra todos, buscar y destruir, dominio, punto caliente, demolición, tomar la bandera, baja confirmada, juego de armas, enlace y salvaguardia. Algunos parecen que son nuevos o tal vez ya los hayamos tenido en los anteriores Call of Duty, no lo sé. Pero bueno, estos son los que vamos a tener por el momento. Aquí vamos a tener los bots también. Estos son los, o sea, van a ser de los varios equipos. Su profesional, recluta profesional, curtido veterano. Van a ser los que vamos a tener. Y bueno, crear una clase, las clases. Lo que más me gustó de esto, el menú va increíblemente fluido. Ahí las texturas tardan un poquito en cargar, pero bueno, ya eso es por el Play 3. Pero si se fijan, puedo retroceder e irme para atrás y avanzar por los menús rápidamente. Y no es como acá, como el Call of Duty Advanced Warfare, que tardaba una eternidad en llegar a, pues, al otro menú que queremos. Y en este no, este es rápido. Aquí tengo la KN44. Aquí para que la puedan ver un poquito. Se ve un poquito iluminado. Luego voy a cambiar la resolución, la de esta, los ajustes de mi TV para que ustedes lo puedan ver bien. Pero bueno, este es por el momento rápido para ver lo que va a traer. Los especialistas y todo esto. Fijan, aquí lo vamos a tener todos. Tenemos hasta el Firebrick, el que nos pusieron al final. Es una... ay, no puede ser, es una cosa increíble este juego. Pero bueno, ya que tenemos esto, racha de puntos,
toda la racha de puntos que íbamos a tener en PlayStation 4, en la Next Gen, lo vamos a tener aquí, todo bien. Aquí es donde se viene lo malo de esto. Por ejemplo, yo aquí tengo un segundo control, no sé si lo alcancen a ver. Vamos a prenderlo. Dos players, listo. Y si se fijan, no me da opción para unirme. Le doy start, no pasa nada. Lo que nos quiere decir esto, pues que obviamente no tenemos split screen por el momento, porque puede llegarse alguna actualización que nos dé ese split screen. Tiene que ser, porque la verdad nos hace falta algo así. Ya si mínimo no nos ponen todo lo que nos quitaron, pues tienen que ponernos mínimo eso ya, para que sea un juego decente. Otra cosa, vamos a ver, configurar partida, cambiar mapa, estándar, vamos a poner cualquiera, un decir ese. Vamos a iniciar partida, sí, yo solo. Y las texturas sí cambiaron ya mucho. Lo que me impresionó más de todo son las sombras y la iluminación. Están increíblemente bien, bien creadas ya, por fin. Pues vamos por acá. Eso sí, hay algunos mapas más graficados que otros, tienen más gráficos que otros. Este parece que es lo normalcito, no crean que ni es tan malo, pero ni tan bueno. Hay otros mapas que tienen unos gráficos así totalmente increíbles. Por aquí arriba, ay, no se puede. Bueno, vamos a buscar a los bots. Un bot enemigo. O sea, y esto se me parece mucho a los gráficos que tenía. Es que los gráficos están como entre Black Ops 2 y Black Ops 1, más o menos. No son ni tan buenos ni tan malos, pero Black Ops 2 también tenía unos gráficos increíbles. Está casi llegándole a Black Ops 2, aunque todavía no le llega. Pero está demasiado bien en cuanto a la sección gráfica. ¿Y dónde están los bots? No los encuentro por ningún lado. Bots, ¿dónde están? Aguas, aguas, aguas. Apenas estoy también empezando a... Pues como les digo, duré si acaso 5 minutos jugando menos. Está, ya tenemos uno. Eso también se actualizó. Cuando matas a uno, aparece como la mirita roja. Eso también es algo nuevo que actualizaron. Nos vamos a jugar en... Aquí tampoco nos funciona el... A ver, vamos a calarle. No. No, tampoco nos funciona el... Bueno, nos vamos a local. Bueno, local. Tampoco nos funciona, pero bueno. Nos vamos a jugar. Allá nos aparecen nuestros dulcecitos, todo eso de allá. Solo estaba enojada. Es el mismo. Bueno, los gráficos son, estos sí son como estilo Black Ops 1, solo que con más iluminación. Y a ver qué vamos a ver aquí. Zombies, 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 ¿dónde están? Oh, ya se escucharon. ¿Qué le pasa a tu cara? Aquí están los zombies. Para que los aprecien. No peos, pero bueno. Se mueren de un... ¿Qué es, un revólver? Ah, es un revólver, con razón. Pues bueno. Creo que el video lo estoy haciendo un poquito largo. Ay Dios, ay Dios. Vamos, vamos, vamos. A ver, una granada. Vamos a ver explosiones. Ahorita vemos otra. Órale. Creo que ahorita estoy jugando con el mago, a mi parecer. A ver, vamos a ver la explosión. Vamos a ver. Ay, maldición. Típico fail. Pero bueno. ¿Esto se puede reconstruir? Sí, miren. Las reconstrucciones, todo. Pues aquí está, tengo que activar la corriente, no sé dónde está. Pero bueno. Si se fijan, nos podemos resbalar así. Típico de la Olgen. Pero bueno, aquí estamos ya. Viendo rondas. Bueno, luego traeré un gameplay ya en sí de zombies. Esto es nomás para demostrar qué es lo que va a traer la Olgen. Y pues sí, sería todo ya por el momento. No tenemos campaña, no tenemos split screen por el momento. Ya ojalá y en alguna actualización. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Por favor, compártanlo si quieren que sus amigos también lo conozcan. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.